Have fears. Tenéis miedo? Yes, we all might have fears. Puede que todos tengamos. Pero tengo un miedo que tengo más miedo de todos. Y es el que llegué a entender que es el más peligroso de temer. And the Bible warns us about it, it. Y el, y la Biblia nos eh, nos llama la atención sobre él. And this morning I read the Bible verse in 1 Corinthians 3, 18. Y podemos leer en Corinthians 3, so it says there, the first sentence, and we stop there, let no man deceive himself. Que nadie se engañe. So would you like to deceive yourself? Os gusta que os engañéis. Any here that that says self-deception is something I Alguien que diga que yo me engaño a mí mismo es algo que me gusta. ¿Os gusta? ¿Hay alguien? La primera de las cosas que empecé a entender mientras estaba practicando como médico is that my patients were deceiving themselves. es que los pacientes estaban engañando a sí mismos. Y cuando vi eso... I did recognize that I do the same.:: Reconocí que yo lo mismo. So, self-deception is the worst thing, the worst of deception.:: And we should fear to deceive ourselves.:: y deberíamos temer de decepcionarnos a unos mismos. There is something in us that deceives ourselves from birth on. from the birth: from Desde el nacimiento. Que tenemos desde el nacimiento. So, what is it? ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo explicamos? Tuvimos la escuela sabática, la misión de Cristo. ¿Sabéis cuál fue la misión de Cristo? In one word. En una palabra. La, okay. la salvación. The of Jesus is to save. La misión de Cristo es salvar. Salvar. What to save? Vino a salvar. What to save? The lost ones. What is lost? Qué es lo que está perdido? What's the difference between being lost and being saved? ¿Cuál es la diferencia entre estar perdido y ser salvado? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? In practical terms. En términos prácticos. What's the difference? Cuál es la diferencia? You should know it, or deberíais saberlo. There is the lost, and it is safe. Están los perdidos y la salvación. Well, yes. Sí. jesus. Is the, the, Jesús es how you call it, the means of salvation. Es es el medio de la salvación. But he is not salvation. Pero la salvación es para nosotros. Nosotros necesitamos ser salvados. From what do I need to be saved? De qué necesito ser salvado? We from sins. From sins. Death. Nos hablamos de la muerte. And from what? Y what, what is worse than ¿Qué es peor que nosotros mismos? What is bad? What is sin? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es el pecado? What is sin? Sickness. Well, Sinnes. sickness is the result of sin. La enfermedad es la, el resultado del pecado. So, what, what, what do we need? Why do we need salvation? Por qué necesitamos la salvación? Let's look to the five people Jesus came to save. To vamos five a. People groups. Vamos a ver cinco grupos a los que vino Jesús a salvar. There five groups he came to save. Los cinco grupos. Los Jesús vino a and we find that in Luke en Lucas, chapter 4, 4 18. 18. Luke chapter four, eighteen, The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor, he has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Así What que, are the ¿Cuáles son los cinco grupos? And let's see if you are in the group. Y vamos a ver si estáis en algún grupo. If you need or not. Si necesitáis salvación o no. So what's the first group? Call it el primer grupo. They are poor. Los pobres. What would mean to be saved if you're poor? ¿Qué significaría ser salvado si eres pobre? You have to be rich. Como te vuelves rico? Yeah, so rich. How do you get rich? ¿Cómo te enriqueces? Son las buenas nuevas, lo dijo en el texto. The good news las buenas nuevas son llevadas a los pobres para que ellos sean so enriquecidos. Is is saved. Así que quien eh, sea rico está salvado también. Do you like it? ¿Os gusta? Yeah, I like it. <laughs> a él le gusta. <laughs> so Quiero son los siguientes. That is need of salvation. Qué necesitan salvación. ¿Cuál es el siguiente grupo? De de the ill. The broken hearted. Ah. Is it? How is it written in in your language? Ah. Los que tienen el corazón roto. The broken hearted. Los de corazón roto. What does the broken hearted need? What is salvation for roto? the broken hearted? ¿Qué necesitan los que tienen el corazón roto? ¿Cuál es la salvación para ellos? So it says here, he becomes healed. Yes. Aquí dice que ellos fueron sanados. That's... To heal the broken-hearted. Sanar a los de corazón roto. And to be healed means you are with a broken heart or no broken heart anymore. Y ser sanado significa que sigues teniendo un corazón roto o no. No. Oh, so healing, or let's say. Brings you to la sanación te trae wholeness health you can say salud your whole your eres, heart is not broken anymore tu corazón ya no You're está free. roto free eres libre now what's the next group cuál es el siguiente grupo no. slaves it's the captives the slaves los cautivos what is the salvation for the captives cuál es la salvación para este grupo It's liberty, yes. La so libertad. you get free. Libertad. So what's the next group? ¿Cuál es el siguiente grupo? It's the blind. Los ciegos. What do the blind need? ¿Qué necesitan los ciegos? They need to see. Necesitan ver. What's the fifth group? Y el quinto grupo, oppressed. It's the oppressed. Los oprimidos. Yeah. So bruised, I so Oppressed or bruised. What do they need? Qué necesitan los oprimidos? They need liberty as well. Necesitan también libertad. Now. How are you? Ahora, ¿cómo estáis vosotros? Where are you? ¿Dónde estáis vosotros? Are you here? ¿Estáis aquí? Or here? O allí. Or are you in between? O estáis en medio. Now, A bit of everything. No. <laughs> so, that's, that's not so. That's not so good. Eso no está tan bien. Uh, these are results. Estos son resultados. Are results of a cause.

Why are you broken-hearted? ¿Por qué? Who broke your heart? ¿Quién te rompió el corazón? Who broke your heart? You or others? Tú, u otros. Now you think others broke your heart. That's why you're broken-hearted. Piensas que otros te rompieron el corazón por eso. That's why you need healing. Por eso necesitas sanación. What's the cause of being captive? ¿Cuál es la causa de estar ca cautivo? You fly as a insect directly into the net. net. Vuelas como un insecto directamente a la red. Why? ¿Por qué? Why are you captive? Porque eres cautivo. You because, of, because you think you're free. Porque piensas que eres libre. Why are you blind? Porque eres ciego. Because you think you see. Porque piensas que ves. Why are you bruised? Por qué eres, opri estás oprimido. The same thing with the you Lo mismo que el corazón roto. The are the Las circunstancias son el problema. No has visto todavía que el problema está contigo. There is a last in this Hay una eh, iglesia final en esta historia. It's el, by name Laodicea. Esta, eh, se llama odisea Where is la ¿Dónde está la Odisea? Hay cinco cosas que la Odisea necesita: They are ellos poor, son pobres, ratchet, bruised, todas blind, estas cosas, naked, and there's one more. hay una más: yeah. oprimidos también. Okay. Why? ¿Por qué? Says there in verse 17 in in Revelation 3 In Apocalypse 3:17 Because you think you're rich porque piensas que eres rico and you are having all things y tienes todo tipo de cosas missing nothing y no necesitas nada and you y tú don't know what no, you don't No. Y todavía no lo sabes. What is to don't know? ¿Qué significa no saber? It's self deception. Es self deception. Es el engaño propio, sí. It's self deception is the root of all evil. El engaño no mismo es lo es del diablo. That is, you think something about you that is not the truth. Si si piensas algo sobre ti que no es verdad. So, what is salvation? ¿Qué significa salvación? What is salvation? ¿Qué significa la salvación? What is salvation? What, what is a saved person? What is a saved person? Someone who doesn't deceive himself dece anymore. Que ya no se a sí mismo. So, no self-deception anymore. Ya no hay What's the power decepción. of the devil? Ah, cuál es el el, el poder del diablo, perdonad? What's the power of the devil? Deception. La decepción. The lie. El engaño. When does the devil has no control over you anymore? Cuando ya no tiene control el diablo sobre ti. When you don't believe him. Cuando no le crees anymore. Más. Then, how much power does he have over you? Entonces, ¿cuánto poder tiene ya? How much? ¿Cuánto? Zero. Nada. Jesus said the devil comes to, but he Jesús dijo que él no encontraba nada para responder al diablo. So, salvation is así que la salvación es No decepcionar. No decepción. Of me. I do No me decepciono a mí mismo más. No self deception anymore. Let's go a little bit through the Bible to see beautiful histories of people who have deceived themselves. Vamos a ver en la Biblia algunas historias sobre personas que se han decepcionado a sí mismas. That were good people. Que eran buenas personas. That were law-keeping people. Que guardaban la ley. But before I read that, before we go into that, I want to read the Bible verse that. Most occupied my mind last year. Pero voy a leeros el el versículo de la Biblia que más me mantuvo ocupada la mente durante el año pasado. It's Simon in the temple. Estaba Simón en el templo. And Simon was a man filled with the Holy Ghost. Y Simón estaba eh, lleno del Espíritu Santo. And Simon prescribes the mission of Jesus. Y Simón predice la misión de Jesús. In a way, you might never have learned. it. En una manera de la que vosotros pude que no hayáis aprendido todavía. And I, when I saw the text, y vi este texto, for me it was a revelation. Para mí fue una revelación, un descubrimiento. Because it's exactly that. What I saw is the greatest need of man. Porque es esto lo que yo vi como la la necesidad más grande a del mundo. And the mission of Jesus comes to fulfill the greatest need of men. Y ahí es cuando la misión de Cristo viene a llenar este hueco. It says here Dice, what verse? in verse. En el versículo. Yeah, let's, let's read from verse 30. Versículo 13. For mine eyes have seen thy salvation which thou hast prepared before the face of all people a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. So What is Jesus coming for? Así que para aquí vino Jesús. To bring the para traer light. For whom? la luz para quién? What's the light? ¿Qué es la luz? La luz es para que veas te veas a ti mismo y ver la decepción que antes no veías. ¿Cómo llena su misión? Como la Simon no se detiene ahí. Simon no se para allí. And it says in verse 34.: And Simon blessed them and said unto Mary his mother, "Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed." Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspara, traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. So what's the end of his ¿Cuál es el final de su misión? Have you read it? ¿Lo habéis leído? What must be ¿Qué, se, ¿Qué se necesita revelar? What? the thoughts, the pensamientos, of how many hearts, of cuántos corazones, of many hearts, the de thoughts of the hearts must be revealed. Los pensamientos de los corazones necesitan ser revelados. because the problem in our, in our life is our heart. because the problem in nuestra vida is el corazón.: yes, yes. ¿Sí? what says the bible about the heart? what says the bible sobre the heart? a good thing or a bad thing? buenas cosas o malas cosas? it's deceitful. Above all things decepciona, te decepciona en todas las cosas. And desperately wicked. Y es desesperadamente débil. Jeremiah 79. Jeremías 79. Who can know it? ¿Quién lo puede Who saber? Can know the heart? ¿Quién puede conocer el corazón? ¿Y en Jeremías 17:10? ¿Quién lo sabe? no da. Yo Dios conozco el el corazón. So Jesus comes to reveal to us the thoughts of our own heart. Así que Jesús vino para revelarnos a nosotros mismos los pensamientos de corazón. Because the problem of deception is in the thoughts of our heart. Porque el problema de la decepción está en los pensamientos de nuestro corazón. So his mission is to reveal My self deception que, so that he can give me salvation. La misión es revelarme mi decepción para que él así me pueda dar salvación. That's his mission. Esta es su misión. Have you ever understood it like that? ¿La habéis entendido alguna vez como de esta manera? He did not came to save your wife. Él no vino para salvar a tu esposa. He did not came to save your children. O tus hijos. He came to save. Él vino para salvar. Your own heart. Tu propio corazón. Hay muchas personas que quieren salvar a sus hijos, but they die in pero mueren en la enfermedad. They are, they se destruyen a sí mismos. And who y todo el mundo que se destruye a sí mismo, a es una persona oprimida. Galatian 6:7. So, everything that a man sows He shall reap. Todo lo que hombre siembra, recogerá. You on the siembras en el Espíritu, siembras en you la decepción. Will reap life. Recibes vida. So no life. Según donde siembres. So if we destroy si tú te de destruyes a ti mismo. We are not very good. No somos muy buenos, verdad? We are not really on the way of salvation. No estamos en el camino de la salvación. We need a Necesitamos un Salvador. Who helps us. Que nos ayude. To stop destroying ourselves. Que de a un, a now, how deep is the deception in your heart? Así que, ¿cuán la en tu do you think it's easy to discover? Que es fácil de descubrir? I mean, can God come to you and say, "Look, Horst, you have a problem here." ¿Puede venir Dios a ti y decirte, Mira, un aquí. You should work on this. Tienes que trabajar más sobre esto. Can He do it like that? Puede hacer Dios eso? Well, if he could, he would do it. Si pudiera, lo haría. I have a good Tengo un buen ejemplo on who en personas que contradijeron a Dios. When he came and said, you have this problem. Cuando Él vino y dijo: Tienes este problema, What did Peter say? ¿qué dijo Pedro? ¿Me? ¿Yo? Me? A problem in my heart? ¿Tengo un problema en mi corazón? ¿Yo? Lord, you must Por favor, you, Señor. You must err yourself. You must be in error. Estás equivocado. Who was right? ¿Quién tenía razón? Who was right? ¿Quién tenía razón? Who was right? It was God. It was Jesus who was Lógicamente, Jesus. How many years did Jesus try to explain to the disciples that he, has, he came to heal their heart? Not to build a ¿Cuántos años necesitó Jesús para explicar a los discípulos que vino para curar los corazones y no para construir un reino? How much did he with words? ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto éxito tuvo con las palabras? Nada. Nothing, nada. nada. His words were like Sus palabras eran como nada. You see, when deceived, Cuando estás decepcionado, Words does not really help you. El Dios no te, no te ayuda cuando estás engañado contigo mismo Dios no te ayuda. You need something practical. Necesitas algo práctico. Jesús le dijo a la gente muchas veces el reino de los cielos es como ser un niño. Serving, not to be served. Servir y no ser servido. And it's just before the crucifixion. Y justo antes de ser crucificado antes de la última cena said, go, go, go we, we Y los, dis us. los discípulos le dijeron a Jesús, vete vete nosotros tenemos que discutir algo and antes they, they Y detrás se and sentaron. cuál era su conversación what was it? who wanted to be the oh let, let's do it among you're first and second okay so you're on the right side on the left side who's who's going to la derecha be the tú en la izquierda yo el primero quién va a ser el más alto How long did Jesus explain to them that is wrong? Cuánto tiempo les explicó Jesús estaban equivocados? He did not succeed. Three years. No. How did he succeed finally? ¿Cómo, eh, cómo lo consiguió al final? What did he do? ¿Qué hizo? He worked something. Él, he worked. something. Sí, él algo. He washed their feet. ¿Les lavó los pies? And while he washing their feet. Y mientras le lavaba los pies, He up their minds. les abrió la mente. Y el lavamiento de pies fue para Judas la decisión de dejar a Jesús finalmente. God his self Dios le enseñó su engaño. And Judas chose to say, see. Y Judas eh, eligió irse. Peter, and the other one. Pedro y los demás. they saw it. lo vieron, and they were humbled. they were changed. y, era, y fueron cambiados. so, with laodicea, la, la with the israelites at his time, Con israel in that tiempo. jesus could not speak to that. jesus no podía hablar mediante eso. that's a sad thing, is it? es triste, verdad? can you speak to your children? podéis hablar con vuestros hijos? explain to them explicarles las cosas. Would you like to do it? That they should obey you because you explain to them things. Would it be nice? No yes. Sí. But do they do it? ¿Pero lo hacen? Yes? No. No. You have to do some measurements. You have to do something. To take out the child of self-deception. You cannot explain it to him. It's not explainable. No es explicable. So Jesus had to do a work. Así que Jesús tuvo que hacer una obra. And Simon understood the work. This is a person that is going to be contradicted. Y entendió esa, esa obra. And in stress points, in difficulties, the heart of men. Is y es en dificultades, en momentos de estrés, cuando el corazón humano eh, funciona de verdad y se And revela. You see y os veis a vosotros mismos en esas situaciones. You see Let's look to Ezekiah, King Ezekiah. Vamos a ver al rey Ezequías. Eh, la Biblia dice que fue uno de los mejores eh, reyes después de David. Following after God's commands, like eh, David, que los de Dios, como David. And Hezekiah destroyed all the altars destruyó, and the idols. los altares, los ídolos. And he cleaned the country from idolatry. Limpió el país de idolatría. And the Lord loved him. Y Dios le amó. So he said, Ezekiah, it's time to go in pension. And Dios le dijo a Ezequías, es tiempo de ir. Go in pension. Ah, finish the work. De jubilarte. And he makes him sick. Y lo enferma. Did Ezequías no se enfermó a sí mismo. le enfermó porque así era su plan con él. Y le envió un profeta que le dijo Ezequías, eh, termina tu trabajo. Your house and die. Eh, acaba tu casa y muérete. Now, hezekiah was a good king, was he? Ezekiah was a good king, we'll right? How should he react? It. How did he react? Oh Lord, thank you. Oh, gracias Dios. The fog is finished, really? Está todo acabado, verdad? Have I done? Mi, hemos he hecho mi trabajo. Can I go to rest? Puedo irme a descansar. Was that his reaction? Esa fue su reacción. Then hezekiah turned his face Ay, toward the nice. wall, and prayed unto the Lord and said remember me now o lord i beseech thee now how i have walked before thee in truth and with a perfect heart isaias volvió ezechas su rostro a la pared e hizo oración a jehová y dijo oh jehová te ruego que te acuerdes ahora que, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable, agradable delante de tus ojos and have done that which is good in thy sight and as I, Ezekiah wept sore, y lloró Ezekiah con gran lloro. what did Ezekiah say to the Lord? ¿Qué le dijo Ezekiah al Señor? Is Ezekiah a humble person? ¿Es humil Is he saying, Lord, to me happen what, what you want to to do with me? Does Ezekiah feel himself treated by God? correctly or incorrectly Se siente de aquí has tratado bien ¿Correcto o incorrectamente por Dios? Incorrect. I have a good heart. Tengo un buen corazón. I have worked for thee. He trabajado para ti. And now you want to put me to rest? ¿Y quieres ahora llevarme al descanso? That's not right. Eso no es justo. And God God changes his mind. Y Dios cambia su mente, su plan. Isaiah is not out of the kingdom's Isaías no llegó a salir del le dijo: le voy a dar más años a Ezequiel. ¿Por qué hizo Dios todo este juego? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Sabéis cómo acaba la historia? ¿Cómo does the story end? La Second Chronicle 32, 32 31 31 How a bit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him that he might know all that was in his Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. What came out of the heart? ¿Qué salió de ese corazón? Of Ezekiel. ¿Estaba Dios allí? When the, when the people from Babylon come, did he show them God? Cuando vinieron los Babilonios, ¿les enseñó él a Dios? Did he talk about his great gratitude and love toward God? Les explicó su agradecimiento a Dios? It came exactly that out what was in his heart. Salió exactamente lo que what había did he show to the people? ¿Qué les enseñó? What did he show? Himself. ¿A sí mismo. Because you see when you kill the idolaters, when you kill the false priests, when you rob the temples of the idols, what do you get from there? Cuando acabas con los ídolos, con todo lo que es malo, ¿qué encuentras allí? When you rob the temples of the idols, what do you get from there? Cuando quitas los ídolos de los templos, ¿qué encuentras? What is in the temples of the idols? ¿Qué hay allí? Gold. Oro. And silver. Y plata. You see, I was in... In Myanmar they have there in Yangon the very very big uh, how do you call this the, the Buddha temple. En la India y vi un de, de Buddha. And the whole thing there is made of pure gold. There are tons of gold. And at the top of it En la cima, en la punta están las piedras más preciosas puestas allí. Now if you go and break down, y si vas y lo rompes, How rich do you get? ¿cuán rico te vuelves? Ezequiel servía a Dios. But why? ¿Pero por qué? For money? He liked. The gold. A él le gustaba el oro. And when he was put into the y cuando estuvo en esa circunstancia de prueba And the Lord back, y, el, y Dios se apartó, Ezequiel reveló que el oro era lo más preciado para él en su vida. If God you today, you into si Dios te lleva a ti hoy en eh, dificultades, What would come out? ¿Qué saldrá? What is in your heart? What would come out? ¿Qué saldrá? Is God there in your heart? ¿Está Dios allí en tu corazón? Or is it the money? ¿O está el dinero? Is it the worldly security? ¿Está el mundo de seguridad? What comes out? ¿Qué in sale? The stress? Mientras estás en un momento de estrés. stress comes out exactly your own. En un así, sale exactamente tu corazón. You see, God could not talk to Ezekiah word by word. Dios no podía hablar con palabra por palabra. He needs to bring Ezekiah into a difficult situation and then save him from there to see that Ezekiah should be discovered what really is in his heart. Necesitaba traerle a una, a una situación para que él vea lo que realmente está en su corazón. No servía pala, palabra por palabra. ¿Se arrepintió Ezequías? ¿Se arrepintió? Según la historia, sí. Y los últimos 15 años de su reinado... Were the real blessing in his life? Fueron los de verdadero reinados, los con muchas bendiciones. Because there was made a change. Porque había un cambio. He didn't search now after the gold of the idol. Ya no buscaba el oro. He searched for the gold of the heart. Buscaba el oro de, del corazón. And the 15 years Elwin says of his reign at the end were the most, the most blessed years in his life. Y los 15 años finales fueron los más bendecidos de su vida. There is a rich young ruler who comes to Jesus. El joven rico que vino a Jesús. And the rich young ruler comes to Jesus and says, What must I do to be saved? And what does Jesus say to him? ¿Y qué le dice Jesús? Keep the law. Guarda the la law. ley, guarda la ley. And what does the rich young man res respond? ¿Y qué le responde el joven? What law? What law? And Jesus tells him the law. Y Jesús le dice la ley. And what is the answer? ¿Y cuál es la respuesta? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? I kept it from my childhood. Desde que era pequeño la voy guardando. I was an Adventist since birth. Eh, soy un adventista desde que nací. The law is in me written. La ley está escrita en mí. Now tell me. Ahora decidme. How much did the rich young ruler keep the law? ¿Cuánto guardaba la ley el joven rico? Nada. Nothing. Nada. If Jesus would have said to him, "Look, you deceive yourself." Eh, si Dios le hubiera dicho, mira, te has eh, decepcionado, te has engañado a ti mismo. What would the rich young ruler have said to Jesus? ¿Qué le hubiera dicho el joven a Jesús? What would he have said? ¿Qué le hubiera dicho? Oh Lord, this day, that's what I did, and the Sabbath I kept, and this I did. Hubiera empezado a contarle lo que hizo cada día. He would have overwhelmed Jesus with arguments that he's a keeper of the law. Y le hubiera demostrado a Jesús con argumentos que él sí que guardaba la ley. So what did Jesus do? ¿Y qué le hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? To discover the deception of his heart. Para descubrirle su engaño, el engaño de su do? corazón. He put him in a practical setting. Lo puso en un en un en un en un, en un escenario práctico. Where he had to fulfill the law. en el cual tenía que cumplir la ley. What is love? ¿Cuál, ¿Qué es la ley? Ah, el amor. ¿Qué es el amor? It is to sell everything. Es vender todo and give it to the poor. y dárselo a los pobres. El joven eh, rico hubiera dicho, sí, es una revelación, lo entiendo. How did they come? I didn't see it. ¿Cómo es que no lo veía hasta ahora? Voy, vendo todo y te sigo. Was that the answer? Fue esa la respuesta? No. Jesus could not talk to the rich young ruler because he was blind. He could only put him in a situation where his heart would come out. Solo le podía poner una situación donde su corazón saldría, su verdadero yo. And he had to choose. Y ahí Will he stay in self-deception? Seguiría estando eh, engañándose a sí mismo. O saldrá para salvarse. The way of el camino the a la salvación of, is a es un proceso. Y el proceso está marcado por por el entender que tú eres un cautivo. You must see you can Tienes que ver tu engaño propio antes de salir de allí. The first work of the master, el primer trabajo del Maestro, the, our savior, de nuestro Salvador, the first mission, la primera misión is to open our eyes. es abrir nuestros ojos. Just a few weeks ago, I was in Italy, hace unas cuantas semanas estaba en Italia. I had a very blessed weekend. Tuve una semana muy bendecida.: It was almost as much work like here.: eh, tuve tanto trabajo casi como aquí: I was only two days there for a weekend, a short weekend here I came from Wednesday.: So of course, in two days I cannot work like in four days.:: But I like to work and I'm pleased to. Pero me gusta trabajar y me encanta. Es un privilegio tener el trabajo que tengo. Tuve un, un fin de semana muy bendecido, hablé con eh, parejas. And, and we went home from to y el domingo por la tarde fui eh, a Frankfurt de vuelta. And I am happy. And I come wanna enter first into the airplane because I had some bags and I don't want to come last so that I don't find space for my bags. And the lady at the gate y la, la chica de la puerta, small Italian lady muy pequeñita, not muy pequeño, but pequeño, pequeña, but looks to me, me miró. and says, You have too much bags.

el equipaje de mi mujer porque ella estaba en el baño. Y no my, quería esperar porque quería ya colocar las cosas the airplane. en el avión. So, this lady says to me, Así que esta señora me dice, Now, wait, bueno, she comes. te tengo que esperar hasta que venga. Right. I had to wait, yes. Tuve que esperar. Pero la, the vi, la, vi la fila de personas que me pasaban y, y entraban ya. Yeah. Entonces dije necesito colocar ya mi equipaje y estar tranquilo. So I get así que me puse nervioso. And I say, I like this. Y yo le dije siempre viajo así. And when you get nervous, y cuando eh, te pones nervioso. What is with the other one? ¿Qué pasa con el otro? Immediately he gets nervous. Inmediatamente se pone nervioso. Except Christ is in his heart. Exact. <laughs> okay? este, Jesús. And so I, I provoked her. Así que la provoqué With my attitude, with con the tone mi, of my voice. Con words. mi actitud con mi tono de voz. And then she said, this bag is too big. Y ella dijo, este equipaje es muy grande. yo le dije no. And so Así que con la ayudante cogieron el equipaje y lo pusieron. en El medidor para ver si cabe. And of course, I just bought it back and I knew it fitted in perfectly. Y, y claro, yo la compré y sabía que en, en, entra ahí perfectamente. So I put it in and it, it fitted. Así que le enseñé que sí, que entraba. Sí. So it takes out. Saqué la, la bolsa. So la maleta. Now it's not finished pero no había acabado la cosa. She takes a waiter <laughs> y Coge el peso, la balanza. To see how heavy the bag is. Para ver cuánto pesa la maleta. And she the bag. Y levanta la maleta. Says, It is 12 <laughs> y dice, son 12 kilos y medio. And you're allowed only eight. Y solo tienes permiso ocho. Now, Ahora. If you are two. Si, with sois 12 dos, and a half, si sois dos. con 12 kilos y medio. You're still underweight. Sigues, You're still underweight.: you know, estás if, it, if the bag is for two people,: I still have a few kilos that I can fill up.:: tenía kilos. So I was not overweight.:: Así que le que no. But by this time,: Pero este, esta vez, I lost some control. <laughs> perdí un poco el control.: Deception took over before, but now it became really bad. Ahora empecé a sudar un poco también. My wife just came back from the toilet, mi mujer volvió and I gave her her bag, y le di su equipaje. Y cuando ella me dijo que la maleta pesaba demasiado, dije, vale, cojo cosas de aquí y los, los pongo en la maleta de mi mujer. But then, Pero allí... While I I started to open my bag. I cuando said this is too stupid. And so I, I did not open my bag. No abrí mi maleta. I just took my bag Cogí mi maleta and went on the airplane. Y entré en el avión. No one stopped me. Na, nadie me paró and My wife comes in. Cuando mi mujer entra and she says to me two words. Me dice dos palabras. Because I, I tell the story of Peter. Porque dije la historia de Pedro antes. Is Peter, big man? ¿Es Pedro un hombre grande? Yeah. ¿Importante? Un discípulo One of the de Jesús. Yeah, like ¿Os gusta Pedro? You'd like to be like him? ¿Os gustaría ser como Pedro? Yes. Who made him fall? ¿Quién le hizo caer? Who the of his heart? ¿Quién le enseñó el problema de su corazón? A big ¿Un soldado grande? No, él luchó contra él y. Enseñó Pero otra cosa de su carácter. ¿Pero quién le hizo caer? Una jovencita, sí, una jovencita. Le dijo, ah, tú eres discípulo. ¿Yo? Y empezó a gritar. Y, y, y a insultar. Y mi mujer viene y me dice... The little maid. la pequeña jovencita Brought you to fall. te ha hecho caer Espero que no te vuelvas tan nervioso y que te salga herpes Because she knows when I, I'm into Porque esto es lo que me pasa cuando entro en una pelea My body responds with the herpes sometimes. Mi, mi cuerpo responde así a veces Y así so, I was sitting there in the airplane. Así que estaba sentado allí en el aeropuerto, en, el, said, en el avión, y pensaba. La primera cosa es, es pensar que el otro estaba equivocado. ¿Verdad? Cuando vuelva de Italia, <laughs> arreglaré cuentas con esta señora. The that to Esto fue el primer pensamiento que me vino. Yes, that's, and then you need to check them. ¿Y entonces necesitas? Verificar eso. And I said, okay, comprobarlo. This lady came from God. Yo dije, vale. ¿Y si esta señorita vino de Dios? God put her there. Dios la puso allí. To just, what? ¿Para qué? Revelar y enseñar que en mi corazón hay cosas que todavía no están arregladas. Sigo siendo esclavo y ciego. And so I said, "Lord, thank you for the lady." I will look for the next one. <laughs> <laughs> a, but then en, I want to be prepared. <laughs> ser, I analyzed, Like I do it every morning, I analyze my last day with the Lord. Cada mañana, el con I know that I have to self-examine myself. Every day for the, the day I did before. Sé que tengo que hacer eso, que examinar el día anterior y cómo fui. I go to the Lord and said, why did that lady get out of my heart to think, where is the problem in me? yo le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Dónde está el problema en mí? Where is the problem in me? ¿Dónde está el problema? And the Lord just reveals the deception. Y Dios me revela que estoy engañado. And then out in nature where I go, we plan to take out that deception de la, la iremos, and then he brings you to the next lady to the next step <laughs> te lleva, digamos, jovencita jovencita and since i'm reconverted 12 years ago eh, me hace 12 años, i am am always, always in trouble estoy but thank god for the trouble Pero gracias a Dios por eso. I would never see Nunca veré otra vez más mi engaño. Never know that I need a Nunca... Nunca sabría que necesitaba un Salvador si no me If hubiera visto. Si no hubiera visto que estaba perdido. So in the of Así que yo también necesito un proceso de salvación. There are the fixed. Hay cosas que Dios ha arreglado en mí. In y en that. conjunto con Él hemos arreglado eso. Pero no sé cuántas más cosas hay que arreglar en, mi, en in mi corazón. A Solo en una situación. Will come out. Cuando esa situación se dé, saldrán. But it comes out. Pero gracias a Dios que salen esas cosas. The seven The los justos caen siete, siete veces. And he up y Él los levanta. Again. It does not fall from the road. No, no, se caen del del camino. It remains on the road. Se quedan en el camino. But the road is stony. Pero el, el camino es it's, irregular. It gets more narrow. Y se hace más estrecho. Because self-deception gets off more and more and more and. Porque more. el engaño sale cada vez más y más y más. And when we are at the end of the road. Y cuando estemos al final del camino. The last test. El último test. Is that the road ends. Es que el camino acaba. And all you have y todo lo que tienes is your God. es tu confianza en Dios. Sabes que no hay nada más en ti de, you que, have, que te preocupe. No hay nada en ti que, te pu que puedas confiar en eso. Self -trust is that. Ya no hay eh, confianza en sí mismo, confiamos en Dios. And all trust in God. Y confiamos en Dios. So, let's search your heart. Así que busquemos nuestro corazón. Recordad, Dios no puede hablar contigo to discover the problem of your para descubrirte las cosas que hay en tu corazón. He can talk other things to you. Puede hablar otras cosas contigo. He can encourage you. Puede eh, animarte. He can say I am with you. Puede decirte estoy contigo. Don't fear. No te preocupes. He can give you promises. Puede darte promesas. But if he wants to help you to be saved. Pero si te quiere ayudar para ser salvo. He needs certain situations. Él necesita ciertas circunstancias. Where you can get a look into your own heart. Donde tú puedas ver Y mirar tu corazón. And then it is your chance to get saved. Y ahí es tu oportunidad para sanarte. Thing, y para dejar esa cosa. Before you see it, Antes de que la veas. You remain blind. Te vuelves ciego. When you see it, Cuando lo ves. You have the choice. Tienes la elección. To stay there, de quedarte allí. To be angry on your wife, de quedarte enfadado to con tu mujer. Enfadado con otros, to think that money is your God, que pensar que el dinero es tu Dios, you can like you are. puedes quedarte como eres. I don't want to. No quiero eso. I never want to again. No quiero engañarme a mí mismo nunca más. So I'm willing, Así que espero que Dios me lleve a cualquier circunstancia que Él necesite to open up my eyes, para abrir mis ojos, para ver quién soy y ver dónde estoy, if I don't see who I am, porque si no veo quién soy, I, I don't know that I need a no sabré que necesito un Salvador. See, I was born in the Church, eh, nací como adventista and in my 51 years of y, my life, y en los 51 años de mi vida nunca me convencí de que necesitaba un Salvador más que en los últimos años. Nunca estuve tan convencido que necesitaba un Salvador como en este año que ha pasado. Necesitamos tiempo. Se necesita tiempo para ver que necesitas un Salvador. Es un tiempo que Dios usa para trabajar en ti. Así que, así que la Biblia nos dice. No nos engañemos a unos mismos. And by God's grace we may choose y por la gracia de Dios podemos elegir to get free, de ser libres, de ser personas que ven. Amén.